día 28 de marzo del 2007 se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada Carmen Rocío, en representación de la diputada secretaria, si va a pasar lista de asistencia. Carlos Gutiérrez, presente. Diputada Maribel Hernández, tiene justificada, ¿verdad? ¿No? Sí. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, presente. Diputada Carmen Rocío González Alonso, la de la Voz, presente. Diputado Pedro Torres Estrada. Hago constar que existe el quórum legal para iniciar con los trabajos de la comisión y que sean válidos los acuerdos que aquí se toman. Gracias, secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da el inicio de la reunión del 28 de marzo del 2017, instalados en la Sala Revolución de la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, pase de lista y verificación del quórum, que ya se realizó. Número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4, discusión y aprobación en su caso de los siguientes dictámenes. Inciso A, dictamen que recae en iniciativa 466 con carácter de decreto a efecto de modificar el decreto número 30/2010 del primer periodo ordinario por medio del cual se autoriza al Ejecutivo formalice contrato de fideicomiso irrevocable que se denomina Fondo de Atención a Niños, Niñas e Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen. Inciso B, dictamen que recae la iniciativa 359 con carácter de decreto, por medio del cual se propone reformar la fracción séptima y adicionar la fracción doceava del artículo 63 de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua en materia de prevención de embarazos en adolescentes y de punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades estatales municipales correspondientes para que continúen implementando los programas de prevención de embarazos en adolescentes y que estos se fortalezcan. Inciso C, titular, dictamen que cae en la iniciativa 300 con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo Estatal con el propósito de constituir el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y ya que ha formado, se exhorta a los presidentes municipales del Estado para que conformen el sistema municipal, así como la iniciativa con carácter de decreto para reformar la fracción sexta y adicionar las fracciones 7, 8 y 9 del artículo 136 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Una vez validado lo anterior, solicito a la diputada, en funciones de secretaria, si va a poner a consideración en los diputados presentes el orden del día para su aprobación. El orden del día, donde vamos a omitir el inciso A para la votación del día de hoy, quienes estén por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba, presidente. Gracias, secretaria. Aprobado que es en relación al punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria si pregunta si existe alguna observación respecto al contenido del acta de la reunión anterior. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a los diputados presentes, las que estén por la afirmativa respecto al contenido de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informo a la presidenta que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del acta de la reunión anterior. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior de la Comisión Especial de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes. Pasando al cuarto punto de desahogar, solicito a la diputada secretaria someta a votación a quienes integramos esta comisión los dictámenes que se escribieron en el inciso B y C del orden del día, mismos que fueron circulados previamente a la celebración de esta reunión. Tenemos los dictámenes, se enviaron previamente a su correo. ¿Alguna observación en cuanto al contenido del mismo?
duda hacer en el 466 y ya lo vi que lo bajaron. Ok. No puedo ir. Muy bien. Entonces, ¿se dispuso a someter a consideración del inciso B del 359? Bueno, continuando con, iniciando la votación de los dictámenes, pregunto a las diputadas presentes quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del dictamen que recae en la iniciativa 359 con carácter de decreto por medio de la cual se propone reformar la fracción séptima y adicionar la fracción 12 del artículo 63 de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua en materia de prevención de embarazos en adolescentes y de punto de acuerdo a fin de que se exhorte a las autoridades estatales y municipales correspondientes para que se continúen implementando los programas de prevención de embarazos en adolescentes y que estos se fortalezcan. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan, informó por la afirmativa. Informo a la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Por último, pregunto a las diputadas presentes, quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del dictamen que recae en la iniciativa 300, con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo estatal con el propósito de constituir el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y ya conformados exhorte a los presidentes municipales del Estado para que conformen el sistema municipal así como iniciativa con carácter de decreto para reformar la fracción sexta y adicionar las fracciones séptima, octava y novena del artículo 136 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Por la negativa? ¿Abstenciones? Bueno, informa la presidencia que se han manifestado 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen. Se aprueban los dictámenes antes señalados. En cuanto al último punto orden del día, solicito a la diputada Rocío González, con funciones de secretaria, pregunte si tiene algún asunto general que tratar. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a quienes integran esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Diputada, presidente, le informo que no existe ningún asunto general en esta mesa. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 8:47 del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Firmamos. Aquí le tenemos que poner el sentido del voto, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto.